Andamos acá en el Mágico González y la verdad que es una completa locura porque este día se celebra una parte, la verdad, de una noche mágica en la cual pues se está celebrando la historia y parte de todo el trabajo que tiene detrás Jorge el Mágico González. Este día posiblemente, no sé si como tal, se inaugura el museo, se da el inicio del museo, se va a tener un reconocimiento para el Mágico González, que obviamente el Estadio Mágico González lleva por su nombre, sí, el nombre del estadio, aunque suene un poco redundante, pero este día se inaugura oficialmente el museo. El museo no se abre las puertas al público, pero sí es oficialmente inaugurado. Así que este día va a estar buenísimo, andamos por acá, andamos dando la cobertura, así que acompáñennos en esta pequeña aventura. No sé qué tan largo vaya a quedar en el video y si de repente muchas tomas quedan solo con sonido, con musiquita, pues es porque de repente hay mucha música allá donde estábamos. Me dio un poquito de ansiedad. No estoy grabando para ir. Me dio un poquito de ansiedad estar allá arriba, pero ya me vine para acá abajo para ver cómo estaba todo y posiblemente el México ya va a venir. Así que acompáñenos en esta aventura. Miren, por aquí el compa René nos acaba de dar un dato bien importante que vamos a seguir, no te dejes que me escape. Por ahí anda el fotógrafo del Mágico González, el que se ha encargado, bueno, la mayoría de arte, pa. Pues en realidad, en el tiempo que estuvo en Cádiz, él era el fotógrafo oficial, digamos, de un periódico de allá, y él que tiene, creo que la mayoría de fotos inéditas que has visto son de él, de Kiki. Ah, pues vamos a ir a darnos, vamos a darnos una vuelta. Miren qué buen dato nos acaba de dar aquí el compa. Sí, muy famoso, la verdad, que creo que pasa desapercibido si lo ves. Pero él es el creador de muchos de los retratos del Mágico. Ok, gracias por el dato, gracias hermano. René nos acaba de dar un dato bien importante que vamos a seguir, no te dejes que me escape. Por ahí anda el fotógrafo del Mágico González, el que se ha encargado, bueno, la mayoría de arte, pa. Pues en realidad, él, en el tiempo que estuvo en Cádiz, él era el fotógrafo oficial, digamos, de un periódico de allá, y él que tiene, creo que la mayoría de fotos inéditas que has visto son de él, de Kiki. Ah, pues vamos a darnos darnos una vuelta. Miren qué buen dato nos acaba de dar aquí el compa. Sí, muy famoso, la verdad, que creo que pasa desapercibido si lo ves. Muchos de los retratos. Ok, gracias por el dato, gracias hermano. Bueno, nos encontramos acá con el mítico Kiki. ¿Cómo se siente usted de que parte de su trabajo va a estar exhibido en el nuevo Museo del Mágico González? Bueno, pues para mí es un honor, es una alegría. Me siento feliz porque parte del trabajo que yo le pude hacer a Mágico González durante las 10 temporadas que estuvo en el Cádiz Club de Fútbol se pueda mostrar aquí y puedan recordar y los salvadoreños puedan ver esas magníficas jugadas que hacía cuando jugaba en España. Para su momento, cuando usted vio al Mágico, ¿qué se le vino a la mente cuando empezó a ver el talento que tenía en la cancha? Vale. y era parte de su trabajo cubrir todo lo que se hablaba de él en sí, España. Sí, bueno, para mí descubrir al Mágico fue la misma sorpresa que se llevaron todos los aficionados gaditanos. Cuando empezó a jugar Mágico los partidos de liga y empezaron a ver las cosas que hacía, que eran algo que no se había visto nunca en Cádiz, los aficionados rápidamente lo identificaron y solo querían ver jugadas del Mágico. De hecho, había muchos aficionados que solamente asistían a ver los partidos si Mágico estaba en el titular. Si Mágico no estaba en la lista titular, no asistían a... No asistían a... Ok, y... ¿Algún mensaje que le pueda decir a todos los salvadoreños, ya que me imagino que ya de haber visto parte del trabajo que va a estar expuesto en el museo y la invitación que le puede hacer para que van a conocer también parte de su arte? Porque... Bueno, yo le diría a todos los salvadoreños, sobre todo a todos los que amen el fútbol, a todos los que sean amantes
de este deporte, que no dejen de venir a visitar el Museo de Mágico González, porque ahí verán a Mágico prácticamente desde niño hasta ahora. Y es un recorrido muy ameno, un recorrido muy gráfico, muy didáctico y muy alegre. Entonces, yo les recomiendo a todo el mundo que venga. Para mí es una satisfacción que disfruten de mis fotos todos los salvadoreños que vengan al museo. Hombre, muchas gracias por su tiempo y gracias por estar por acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de verdad, la estatua, que esa estatua está allá afuera, luego la vamos a ir a ver. Nos trasladaremos hasta la intersección de la 49 Avenida Sur y la sexta décima calle Poniente. Miren, para los que estamos aquí en el estadio, la verdad es que no se ve. Se ve, pero no se ve tan claro. Así que les voy a buscar unas tomas de Twitter para ponérselas ahí. Para que vea más claro. Y bueno, ahorita como les puse ahí en las tomas, ya se fue el Mágico. Siento que estuvo muy poquito tiempo, pero igual había mucho medio de comunicación tratando de cubrir como la misma nota en general. Ahorita todavía no se ha dado apertura a esto. Se supone que al público en general el museo va a estar abierto a partir del 7 y hasta el 23 va a ser completamente gratis. Eso para que lo tomen en cuenta por si lo quieren visitar o los que están viendo el video. Si están aquí en El Salvador, pues para que lo tomen en cuenta. Y después del 23 va a costar $1 para los niños, 3 para los nacionales y 5 los extranjeros, si no me equivoco, y si mal no están los datos, según información del mismo INDES, para que también lo tomen en cuenta. O sea, va a ser un museo que también va a tener un costo, pero del 7 al 23 no va a estar con ningún costo. Es donde posiblemente más lleno esté. ¿Por qué les digo esto? Porque posiblemente cuando ya se empiece a pagar, la cantidad de personas que visiten el museo va a disminuir. Así que puede ser una buena opción venir para esas fechas. Así que ahí les dejo este dato. Ahorita seguimos esperando, como medio de comunicación o como creador de contenido, el acceso al museo, que según lo que me estaban diciendo ahí gente del INDES, va a ser después de, para los medios va a ser luego de que termine toda la presentación y todo el documental que está pasando ahorita por allá. No se lo grabo como tal porque no sé, uno, si tiene derecho de autor, y dos, porque casi no se ve. Así que eso, ahorita espero que les guste usando toda la experiencia. Bueno, al final logramos ya tener acceso, lo único que estamos esperando. Llevamos media hora esperando aproximadamente. Así que acompáñenos todavía a esperar. Creo que somos los primeros en pasar. Estas fueron las fotos que logramos sacar antes, que conseguimos platicar antes. Con él ya tuvimos la plática hace ratito. Miren, hay unas cosas que las voy a cortar para que ustedes también no vengan a perderse toda la experiencia, ¿verdad? Con Maradona, Messi, por ahí. Por su familia, era el hermano de Pachín. Mauricio Pachín González fue una de las estrellas nacionales en los 60. Era un gambeteador indescifrable que brilló con el Atlético Marte y la selección nacional. Sus hermanos menores también tenían talento con el balón. Ustedes saben de que a mí me encantan los tenis y miren que aquí está la colección de Bracos con el Mágico. Dale. Ya vamos finalizando ahorita parte del recorrido, ya vieron parte del museo. En general, ahorita solo nos falta ver ya la estatua que está acá abajo, que como les dije, les puse unas tomas, ¿verdad? Pero no he ido a presenciarla yo de primera mano, así que lo más posible es que haya un montón de gente por ahí.
no sé, vamos a darnos una vuelta y ahí vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado. Hicimos nuestro mayor esfuerzo. Me he echado casi una hora de pie ahí. Así que dejen un like, no sé. Porque sí me he echado una hora esperando ahí. Y gracias nuevamente a los chicos de Lindes por siempre permitirnos grabar y hacer todo. Que son siempre súper buena onda. Creo que con el Lindes es con quien me llevo un montón. Así que, y siempre los trato de etiquetar ahí porque siempre son súper buena onda. Así que, ahí estamos. Bueno, miren, esa es la estatua que está literalmente aquí por la calle. Aquí está el paso a desnivel. Acá a la esquina, por allá grafiteó el TNT. Por allá. Y por aquí está, ya la estatua del Mágico González. Va a estar disponible para todos los salvadoreños. Está abierta al público, no está cerrada, nada por el estilo. Ojalá que la cuidemos. Y hay que cuidarla sobre todo para que dure un montón. Está muy bonita. Así que, pues bueno, desde aquí nos vamos despidiendo. Gracias por el aguante, gracias por el like, gracias por todo. Así que espero que les haya gustado este video. Nos hemos echado una hora para poder pasar ahí al museo. Una completa locura. He estado aquí desde como las 5 y algo. Si pueden dar su like, suscribirse sería perfecto. Pero sí, me siento muy cansado. Así que voy hasta la casa, voy hasta Pico. De aquí para allá, en tráfico hago una hora. Pero ahorita creo que solo hago media porque ya es tarde. Así que, pero son las 10 de la noche. Pues siempre les pedimos, recuerden que el pan es un café lo único que puede ver. Nos vemos en la próxima. Yo sí, bye.